Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo. El día de hoy estamos aquí en Mesa Redonda, donde se está desarrollando la campaña de descarte y vacunación contra el COVID-19, donde la Municipalidad de Lima, a través de Sisol Salud, ya viene vacunando a los vecinos de aquí de cercado de Lima y de todos los distritos desde el 20 de noviembre que se inició esta campaña también de descarte de COVID-19. Aquí podemos apreciar, ahorita estamos en la vacunación, cómo las personas han venido para poder vacunarse, ponerse su primera dosis, su segunda dosis y también su tercera dosis, que es la dosis de refuerzo. Como siempre, recomendamos a todas las personas que vengan con todas las protecciones brindadas por el MINSA, que es la doble mascarilla, recordemos. También mantenemos el distanciamiento social. Y acá podemos ver que la señorita va a iniciar la vacunación. Esta es su segunda dosis. Ha venido a vacunarse el día de hoy. Estamos acá al costado de Plaza Gastañeta, al costado de la RENIEC, en Girón, a la altura de Girón Cusco, cuadra 6. Pueden venir a vacunarse, pueden venir también a hacerse su descarte de COVID-19, que es muy importante también en este momento, en esta tercera ola que estamos pasando. Acá todas las licenciadas, los doctores están preparados, están listos para también resolver todas sus dudas de vacunación. Como podemos ver acá, el licenciado está hablando con el señor de todas las cosas que debe saber sobre la vacuna y así pueda cumplir con todas sus dosis. Aquí podemos ver cómo se prepara para poder recibir su segunda dosis. La señorita la vacunación acá en Mesa Redonda, en esta campaña, está fluyendo. Vengan a vacunarse, vengan a ponerse su primera, su segunda y su tercera dosis. Recordemos que hasta la fecha tenemos más de 24.000 personas ya inmunizadas aquí en el vacunatorio de Plaza Gastañeta. Aquí podemos ver cómo le va a poner su vacuna. Ahí le está poniendo la vacuna con todos los cuidados también de bioseguridad para que pueda estar siempre protegida. Recordemos que estamos desde las 8 de la mañana. En este caso para la vacunación es de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y para el descarte de COVID-19 desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, aquí en Plaza Gastañeta. Podemos apreciar, aquí ahorita estamos en el espacio de descarte de COVID-19, donde las licenciadas tienen el máximo cuidado y hacen las pruebas de descarte de COVID a los asistentes, a los vecinos que vienen de todas partes de Lima. Hasta ahora, aquí en Plaza Gastañeta, podemos ver que hacen el descarte de COVID-19 bajo todas las normas de bioseguridad. Tenemos una gran afluencia de público también para el descarte de COVID-19. Recordemos que el horario del descarte es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en Plaza Gastañeta. Pueden venir a hacerse su descarte de COVID-19, de paso también pueden venir a vacunarse. puede venir a vacunar a toda la familia también, para que todos estemos protegidos ante esta nueva ola. Las personas acá están pasando, están viniendo, haciendo su cola, respetando todas las normas de bioseguridad, igual que las licenciadas y los doctores de Sisol Salud. Recordemos venir por favor con doble mascarilla, portando su identificación, su DNI en caso de ser un menor de edad, también con el tutor, con la persona responsable, para que pueda vacunarse. Y acá tenemos la zona de observación postvacuna, ya que es muy importante observar cuáles son los síntomas, en este caso si es que ocurre alguno, después de la vacuna, después de un rato, y luego ya las personas pueden seguir con sus actividades. Acá vienen personas que son del mismo Mesa Redonda, también vienen distintas personas de diferentes partes de Lima, diferentes distritos, ya que la atención que se brinda es óptima. Las licenciadas son amables, siempre van a estar dispuestas a resolver todas sus dudas y dispuestas también a ponerles la vacuna bajo todas las normas de bioseguridad, hacerle el descarte COVID también bajo todas las normas de bioseguridad. Aquí la licenciada podemos ver que está preparando la vacuna para que pueda tener su dosis, el señor pueda tener su dosis completa. Y es muy importante que venga siempre portando su mascarilla, su doble mascarilla. Aquí, ahí le está explicando cuál es la medida de la vacuna, también dónde le van a poner la vacuna. Ahí le están poniendo la vacuna al señor. Puede venir con toda su familia, puede venir, recordemos que estamos vacunando acá con todas las vacunas que le corresponda a la persona, que le corresponda según su edad. Y ahí podemos apreciar, la gente también está viniendo con sus hijos para que puedan vacunarse, para que puedan recibir su dosis, para estar más protegidos ante el coronavirus. Aquí ya se le aplicó la vacuna. Vamos a hablar un rato con el señor. Muy buenos días, señor. ¿Se acaba de aplicar su vacuna? Sí, la tercera ya. La tercera dosis, ya está completamente inmunizado con su tercera dosis. Así es, señorita. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció la atención de acá de las licenciadas de Sisol Salud, la Municipalidad de Lima que vienen acá vacunando? Sí, está correcto, está atendiendo bien. ¿Qué le diría a las personas que todavía no se vienen a vacunar, que todavía no vienen por su dosis? Ah, que se vengan a vacunar porque es para la salud de uno mismo y para todos, ¿no? Y cuidarse, ¿no? Ok, ahí está. Están vacunando la influenza, dice. Claro, el señor ya se vacunó, está agradeciendo, muchas gracias. Como vemos, como él lo ha dicho, también es muy importante vacunarse ya ante esta ola, ante esta tercera ola. Y así viene desarrollándose aquí en Castañeta, en esta campaña de vacunación y descarte de COVID-19. Para que puedan venir todos, están todos invitados. Recordemos que es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde la vacunación y el descarte de COVID-19 desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.